provincia de Catamarca, el ciudadano catamarqueño está discriminado, paga los pasajes más caros del país. Si un tucumano para ir y volver paga 23 mil pesos, un catamarqueño paga 62 mil pesos. Un santiagueño 27 mil, un chaqueño 27 mil. Alguien que vive en Misiones, en Posadas, paga 30 mil pesos de ida y vuelta. Y nosotros 62 mil. Y hoy, en el día de hoy, ya estaban en 80 mil pesos los pasajes. Así que creo que tiene que gestionar el gobernador, tiene que gestionar los legisladores nacionales. No podemos seguir siendo discriminados. Aerolínea es una empresa deficitaria, ese déficit lo pagan todos los argentinos por igual. Es un déficit de más de $1 millón por día y no puede ser que los catamarqueños tengamos que cargar con ese déficit más que los de otras provincias, ¿no? ¿Qué puede hacer usted en este caso de la legislatura provincial? Bueno, primero ponerlo en agenda el tema, que se visualice esta grave injusticia y que obviamente lleven adelante acciones quienes tienen el poder de decisión en la provincia y quienes son legisladores nacionales, y lo interpelen al gobierno nacional porque es una empresa estatal de un gobierno nacional que es del mismo signo político del gobierno de la provincia de Catamarca. Bien, ahora yo consulto, ¿se va a enviar o se va a cursar algún tipo de nota directamente hacia la empresa mostrando esto, la diferencia que usted acaba de destacar en el valor de los precios? Voy a enviar el proyecto esta tarde a Aerolíneas Argentinas. El señor Luis Seriani, que es el administrador o el gerente general, tiene que estar en conocimiento de esta grave injusticia que se comete en contra del pueblo de Catamarca. Desde que usted hizo pública esta situación en redes sociales, ¿cuál ha sido el criterio de la gente? ¿Qué le han manifestado? No, es una buena repercusión. Hoy precisamente tuve que ir a Aerolíneas Argentinas por otro tema y la gente, los que estaban ahí en la cola, me dijeron que estaban plenamente de acuerdo con el proyecto que yo presenté. Bien.